I després passarem a la seva conferència, que és la de la Borsegui. Tres petites publicacions, fanzins, que tracten el tema de paisatge. Lindera com a tal, és, etimològicament, és la línia que separa un territori d'un altre, i Lindero com a projecte és viatge, passament, a través del caminar. Però no va ser fins al 2013, en febrer, que va sortir la primera publicació. 2 i 3, amb imatges de diversos llocs, i narràvem una història. I l'any que ve... En entrevistas, en crónicas, cuestionarios, columnas de opinión, reseñas, etc. Un segundo eje, que es el eje gráfico, ¿vale? En el cual pues, aparece fotografía, dibujo, ilustración. Teorías de Simone de Beauvoir, pues en el contexto actual hay algunas que están en vigencia, otras, bueno, pues igual no tanto, pero era una buena manera de encuadrar el tema de la publicación, ¿no? Que llevamos un poco sobre teoría de género. Poco a poco un archivo, y a pesar de que fuese un archivo pues muy personal, porque no deja de ser las personas a las que nosotros seguimos. Yo soy de Santiago de Chile, vivo en Barcelona hace bastantes años. He querido poner como nombre Hijas del Plástico, Cine en tiempos del TUM, aunque hubiese querido llamar Cine en tiempos de Facebook. Pero siempre como una parte de riesgo en esto. Bueno, yo hago fanzines, publicaciones desde alrededor del 2000, o el 99, no tengo muy bien fija la fecha, hasta ahora. Trabajo colaborativamente con distintos grupos. Molt bé, doncs anem a afrontar la segona part de la tarda. Primer tenim la conferència de la Laura Massagué. Bé, us deixo amb la Laura Massagué. Suposo que la majoria la coneixeu. A classe hem tingut el seu llibre Tipo Mac sobre disseny editorial de revistes. Mi charla es un poco una trayectoria profesional, en realidad, y donde intentaré también explicar un poco cuáles son un poco las motivaciones. En el entorno de escuela, siempre, de alguna manera, es interesante entender un poco cómo es la trayectoria y cómo llegas hasta aquí, y cómo haces, por qué, o cómo ir. No, que se quede. Thank you.